Buenas tardes y bienvenidos a este lanzamiento del estudio sobre la opinión de las familias respecto a la educación en tiempos de la COVID-19. Para nosotros es un orgullo estar frente a ustedes para presentarles los hallazgos más relevantes de este esfuerzo de EDUCA que no hubiese sido posible sin el apoyo de los miembros de la Junta Directiva. Y aprovecho el momento para saludar a quienes nos acompañan, señor Samuel Conde, señor Lester Flaque, señor Juan Tomás Tavares y la señora Gerti Valerio en representación de Claro Dominicana. Quienes, junto a Inicia Educación, hicieron este esfuerzo posible y a quienes les extiendo un gran agradecimiento. Aprovecho también para agradecer a los encuestadores que están conectados con nosotros hoy también, que se sumaron a esta investigación y, sobre todo, al equipo técnico de EDUCA por el esfuerzo realizado para poder hoy presentarles estos resultados. La, la presentación que estaremos utilizando estará disponible en la página web de EDUCA al terminar este webinar, al igual que esta transmisión que será guardada en el canal de India. Para dar inicio, cedo la palabra al director ejecutivo Darwin Caraballo, quien iniciará por explicar el objetivo y la motivación detrás de este Adelante, Darwin. Muchas gracias, Vivian, su directora de EDUCA, y a todos ustedes que nos están siguiendo en este segundo capítulo de la segunda temporada de los webinars de EDUCA, que se han convertido en un clásico y que tenemos que darle la, el agradecimiento a todos ustedes por esa fidelidad que han demostrado en. Seguirnos sin estar junto a Educa, tanto de manera sincrónica como asincrónica, porque estamos teniendo una gran convocatoria en los videos que estamos eh, llevándole para poder ilustrar, para poder crear el debate, para poder fortalecer el proceso de toma de decisiones en temas que son de interés para, para toda la familia dominicana y, en particular, para la comunidad educativa. Y como bien decía Vivian, en este caso eh, no es menor, porque hemos podido desarrollar una investigación un, eh, de opinión pública orientado a evaluar qué es lo que está pensando la eh, familia dominicana al respecto de la presencialidad, parcial o no, eh, total, o en algunos aspectos, en algunos tiempos específicos de la semana, ya que este es un tema que ha estado en el debate. Eh, vamos a comenzar eh, compartiendo la pantalla y quiero que tengan ustedes en eh, la memoria y en la retina los rostros de quienes nos acompañan, porque los encuestadores que ha eh, mencionado Vivian al comienzo han sido también educadores que voluntariamente decidieron sumarse a este esfuerzo de EDUCA y cumplieron una tarea extraordinaria. Voy a compartir la pantalla este, con eh, los resultados de la presentación que ya de, de momento vamos a iniciar. Eh, para eh, no dilatar más la expectativa que ha creado este estudio sobre la opinión de padres, madres y tutores respecto a cómo están observando la educación en medio de la pandemia en sus hogares, con sus hijos o menores a cargo. Eh, nosotros partimos de una pregunta original, como en todas las investigaciones, eh, planteándonos si bajo el cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios, Estarían dispuestos estos padres, madres o tutores a enviar a sus hijos o menores a cargo al menos algunos días u horas a la semana, porque desde Educa hemos venido sosteniendo que al buen eh, proyecto, a, buen, a la buena estrategia que, ha, estrategia que ha desarrollado el Ministerio de Educación respecto a la educación a distancia, le está faltando la presencialidad para rendir frutos en términos de calidad de los aprendizajes. Y para no ir, eh, digamos, generando las expectativas, rápidamente les vamos a compartir que abrumadoramente la mayoría absoluta de padres, madres y tutores respaldan el regreso parcial de sus hijos y menores a cargo a la escuela. Prácticamente el 60%, como lo ven en el sector azul de este gráfico de sectores o de PAI, como se conoce en inglés. Eh, representa a aquellos que dicen que están dispuestos a enviar a sus hijos al menos algunas horas a la semana, algunos días a la semana, o bien aquellos que por su eh, totalidad quieren volver a esa eh, tan ansiada y perdida presencialidad, pero no es menor que un 40.47%, es decir, una proporción importante, sigue pensando que es mejor que sus hijos o menores a cargo no estén asistiendo al centro. En realidad tenemos una división en, en mitades, eh, eh, alguna que es más relevante que otra, por supuesto, pero no es nada despreciable ese otro componente de aquellos que aún insisten en no eh, presentar eh, eh, a sus hijos a un centro educativo, ni siquiera algunas horas a la semana. Para entrar ya en el detalle del estudio, le voy a pedir a mi colega Manuel Castellano que con ustedes pueda... Compartir la metodología, el sustento que está detrás, porque es un estudio riguroso que hemos realizado con los altos eh, estándares de calidad de la academia y de la ciencia estadística y de ciencias sociales, incluso sometido el estudio a la revisión de pares, que nos ha permitido tener la certeza de que lo que estamos contándoles hoy a ustedes tiene el debido sustento, la debida legitimidad técnica eh, de lo que acostumbra Educa eh, a presentar. Adelante, Manuel Castellanos. Bien, gracias Darwin. Esta investigación pretende obtener una mirada panorámica sobre la opinión de los padres, madres y tutores que cuentan con hijos o personas a su cargo en edad escolar. Ya hablamos de edad desde 0 a 17 años en el sistema educativo dominicano. Para lograr esto, recurrimos a un muestreo. Este muestreo fue probabilístico, es decir, aleatorio. Esto fue con el fin de buscar una representatividad a nivel nacional. Eh, para los padres, madres y tutores que cuentan con un número telefónico. Y eso se va a reducir porque la manera en que los contactamos fue a través de llamadas telefónicas, debido a las diversas restricciones de movilidad. Y estas llamadas fueron realizadas entre el 8 y el 10 de febrero del 2021. Como pueden surgir diferencias, eh, ya sea por aleatoriedades o por alguna otra razón, entre los resultados de la muestra y los resultados verdaderos que existen en la población, para eso se toma en cuenta lo que se llama un error muestral. El error muestral que tomamos en cuenta para nuestra muestra y nuestro estudio fue de más o menos un 5%. Esto nos resulta en un nivel de confianza del 95% de, de, de probabilidad. También se aplicó un control de calidad al 20% de las encuestas aplicadas por cada encuestador. Esto de manera para asegurar y doblemente revisar que cada una de estas encuestas cumplan con la calidad de una buena muestra y que hayan sido aplicadas correctamente. También fue, eh, nuestra presentación fue revisada por colegas académicos allegados a Educa que, que proveyeron su retroalimentación muy valiosa. Continuando, vemos lo que es el número de la muestra. El número de la muestra que utilizamos en esta ocasión fue de 386 personas. Eh, tomamos el universo de 2.7 millones de estudiantes alrededor que provee la ONE en el año 2018 y proyectado para... Eh, un nivel de confianza del 95%, bajo ciertos estándares estadísticos, eh, podemos proyectar que una muestra de 386 personas puede cumplir, bajo ciertas condiciones, la representatividad total de una población de 2.736.697 estudiantes. También algo que tenemos que tener en cuenta es que se computó un índice socioeconómico. Esta fue una variable que fue construida a partir de dos componentes: una batería de bienes y servicios que posee el hogar y los años educativos del padre, la madre y el tutor. A partir de esta variable, logramos construir cinco grupos que corresponden con los cinco quintiles socioeconómicos de la población dominicana y para dar un pequeño perfil de cada uno, observamos que en el primer quintil, por ejemplo, el 86% de los encuestados no supera el octavo grado de educación básica, solamente el 14% de los hogares posee una computadora y el 43% posee conectividad a Internet. Mientras que si vamos al otro lado del espectro, en el quintil 5, el 95% de los, hogares, de los jefes de hogar es profesional, ya sea con una carrera universitaria o con una maestría. Y el 98% posee celular y el 97% posee eh, Internet. O sea que ya vemos las grandes disparidades que existen entre estos grupos. Para más detalles les voy a referir a la, nuestra nota metodológica que será publicada más adelante en esta semana. También algo que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de las encuestas fueron respondidas por madres directamente. Como esta encuesta fue realizada por vía telefónica, solo respondía algunos de los miembros del hogar. Y el miembro del hogar en los que respondía en nuestro caso, 49.61%, fueron madres. Le siguieron por los padres y por último el grupo más pequeño fue con los tutores. Regreso contigo, Darwin. Muchas gracias, Manuel. Como vieron, hay una técnica estadística que está argumentando la viabilidad, la, la validez de una población tan pequeña, pero que bajo ciertos criterios de aleatorización, es decir, de sorteo dentro de una población, representa a... Este, las, eh, eh, la población que queremos referir. Voy a continuar dándole la palabra a nuestro otro colega del Departamento de Investigación Alexander Castillo para seguir adelante con más datos de esta investigación Saludos, como pueden ver en este mapa, nuestra muestra resulta ser representativa a nivel nacional adicionalmente, vemos que en cuanto a la división sectorial se refiere, tenemos una distribución de 72% 21 en el sector público y sector privado, destacando que existe una proporción importante con hijos en ambos sectores y con hijos que no están matriculados. Esto se ajusta a los datos oficiales proporcionados por el, por el Miner, donde el 75% de los estudiantes está en el sector público y el 23% está en el sector privado. Cuando lo vemos desde la perspectiva de nivel socioeconómico, vemos que el sector privado se concentra en los sectores en los eh, sectores favorecidos de la República Dominicana, es decir, el quintil número 5, y que el público está presente en todos los niveles de la población. Adicionalmente, la distribución del nivel socioeconómico que hemos computado de, resulta ser también representativa según los datos de la prueba diagnóstica de sexto de primaria a 2018. Muchas gracias, gracias Alexander. Eh, lo que Alexander nos está contando es que estas tres variables, Distribución del territorio de la muestra, distribución de la población según centros públicos o privados y nivel socioeconómico nos demuestra una diversidad similar a la que se ve en la población cuando se la evalúa en su totalidad, y por lo tanto, eso nos da un grado de confiabilidad de la muestra sobre lo que vamos a concluir a partir de este estudio. Es decir, eh, metodología rigurosa, variables de control, calidad en el relevamiento, re, eh, revisión de pares, son todas eh, herramientas que hemos traído para que este instrumento sea reflejado con la calidad que se merece, porque sabemos que eh, en algunos eh, espacios o, o medios aparece el título de, de encuestas o de consultas de opinión pública, pero sin la debida justificación o respuesta a criterios metodológicos propios de una ficha técnica, de una herramienta que es muy utilizada por las ciencias sociales. Así que voy a pasarle la palabra ahora a nuestra responsable del área de investigación y desarrollo educa, María Gracia Aquino, para que entre en materia ya de la explicación de estos resultados. ¿Cómo están aprendiendo entonces los estudiantes, María Gracia? Ah, bueno, al consultar sobre el tipo de modalidad de aprendizaje que están llevando los hijos de los encuestados, se encontró que la modalidad depende principalmente del sector que está matriculado el estudiante. Vemos que los estudiantes del sector público utilizan sobre todo los recursos provistos por el Ministerio de Educación, tales como los cuadernillos y las clases televisivas, que, eh, como pueden ver, son usados por alrededor de 8 de cada 10 hogares entrevistados con hijos en, en escuelas públicas y menos de la mitad se comunican con sus docentes vía eh, videollamadas. En cambio, los alumnos del sector privado utilizan estrategias de aprendizaje con mayores exigencias tecnológicas e interacción directa eh, con los docentes, como son las llamadas telefónicas, los mensajes de texto, los correos electrónicos y las videollamadas, eh, las cuales son empleadas por al menos 7 de cada 10 hogares con hijos en colegios privados. En cuanto a la movilidad de un sector educativo a otro y algunos indicios de la salida prematura del sistema, encontramos que eh, hubo poca movilidad eh, para el año electivo 2020-2021. En esa primera barra azul que ustedes ven ahí, eh, casi el 87% de los hogares reportaron que al menos uno de sus hijos o menores a su cargo eh, siguen en la misma escuela y apenas una minoría indicó que algunos de sus hijos cambiaron de un sector, en especial del sector público a privado, para el 4.15% de los hogares. Eh, aunque realmente lo más preocupante fue ese eh, 1.3 de hogares que señaló que algunos de sus hijos o menores a su cargo estaban estudiando antes de la pandemia y ya no lo están haciendo, que es esa barra roja última que vemos ahí. Y aunque parezca marginal, cuando se estima el número de estudiantes que ese 1.3 implica, esto se traduce en 20.000 niños y niñas y adolescentes dominicanos que desertaron eh, para este año eh, escolar. Eh, otra cuestionante era el cuidado de los hijos en horario escolar. Eh, específicamente, se preguntó a los padres, madres y tutores con quién se quedaban sus hijos en horario escolar cuando tienen que ir a trabajar o hacer alguna diligencia, se encontró que el 7.51% de los hogares pagan por el cuidado de sus hijos durante el horario escolar. Eh, nuevamente, al expandir ese 7.5% a toda la población, eh, se estimó que al menos 130.000 hogares hacen un esfuerzo económico para que alguien cuide de sus hijos eh, o menores a cargo. Eh, de ese 7.5 de hogares, el 44% informó que pagan entre 1.500 y 2.500 pesos semanales eh, por el cuidado de sus hijos, siendo 2.000 pesos eh, la moda, o sea, el, el, el monto más frecuente eh, que se paga la, a la semana. Ahora, eh, Darwin, ¿tiras algún comentario? Muchas gracias, María Gracia. Yo creo que aquí el dato más revelador que nos está planteando Marigracia es el de estos estudiantes que estaban cursando algún nivel en un centro educativo previo a la situación de pandemia y que hoy ya no lo están haciendo. Queremos ser cuidadosos, no estamos asegurando que ese 1.3 se haya salido del sistema o que cuando vuelvan. Las clases presenciales no retornen, pero hay allí una señal de alerta, un color naranjo tirando al rojo, de alerta porque hay un potencial número de 20.000 niños y niñas que tal vez no regresen a la escuela. Y recordemos que la UNESCO estimó que, como consecuencia de esta pandemia, 28 millones de niños y de niñas saldrán del sistema educativo para no volver en el mundo. Y uno de los grandes objetivos que Educa se propuso durante este periodo es trabajar todos juntos para evitar que ninguno de esos niños sea un niño o una niña dominicana. Aquí hay un alto riesgo. Ese 1.3 es el gran problema que hay que tratar de contener, de resolver y por la razón que hoy estamos promoviendo esta idea de presencialidad semiparcial o de modelo híbrido. Lo otro no es nada menos relevante, este dato de que... Más de 100.000 hogares, 130.000 aproximadamente según nuestros datos, están haciendo un esfuerzo económico adicional a lo que ya venían generando para poder eh, cumplir las obligaciones laborales y que al mismo tiempo sus hijos permanezcan en, en la casa. Estos no son hogares que ya venían gastando eh, en esta función, porque la pregunta fue específica si usted tiene que salir o usted tiene que ir a trabajar en el horario escolar o en el horario en que su hijo iba a la escuela, eh, ¿con quién se quedan? Y ahí está el tema importante que se traduce en un importante volumen de costos adicionales, de, de castigo a la economía de los hogares, que hoy tiene que hacer frente a una responsabilidad por la cual la familia dominicana ya paga con sus impuestos. Para que la escuela provea. Vamos a seguir adelante con otra de las colegas del área de investigación de Educa. Este es el propósito de que vean que esto es un trabajo de equipo, de mucha gente, de mucho talento dominicano y muy joven, como lo pueden ver, con eh, Carla Lía. Ahora eh, es tu turno, Carla. Gracias, Darwin. Eh, ahora vamos a ver un poco eh, más profundamente eh, quiénes son eh, las personas que, que prefieren ese retorno a la parcialidad. Eh, como, como dijo Darwin anteriormente, eh, alrededor del 60% de las personas eh, a las que encuestamos respondieron que sí, prefieren una, una presencialidad. Eh, pero decidimos mirar un poco más de, de quiénes son esas personas que componen esos grupos. Eh, primero miramos eh, el sexo eh, y teniendo en cuenta esto, pudimos observar que una mayor proporción de los padres respondió que sí en comparación con las madres. O sea, un 61% de los padres respondió que sí desean que sus hijos retornen a las escuelas, mientras que solo un 57% de las madres respondió que sí. Eh, cuando miramos eh, al tipo de educación que, que ambos prefieren, pues eh, coincidieron en que eh, ambos desean que, que se retorne eh, parcialmente y no completamente. Eh, en cuanto al tipo de centro eh, al que asisten eh, los hijos de los encuestados, eh, podemos ver que eh, también no existe una diferencia significativa eh, en cuanto a la opinión de si desean o no retornar eh, a las aulas. Eso significa que independientemente del sector al que vayan al, al, al que vayan sus hijos, eh, pues los padres eh, prefieren un retorno a, a las escuelas. Eh, vuelvo contigo, Dani gracias eh, Carla y vamos ahora a evaluar qué pasa a nivel de socioeconómico y educativo eh, y cómo se clasifica esto marigracia cuéntanos este importante hallazgo de la investigación eh, claro que sí ah, bueno al segregar la opinión de las familias por el nivel socioeconómico del hogar que nosotros mismos construimos se encontró que los sectores vulnerables manifiestan un claro apoyo al retorno de sus hijos a las escuelas al menos unas horas a la semana. Eh, si comenzamos el análisis, por ejemplo, con el quintil 1, que como se explicó anteriormente representa el 20% más desfavorecido, la opinión a favor del retorno parcial es de un 69%. Pero esa misma, esa proporción de, de, de apoyo al retorno disminuye en los sectores más eh, eh, favorecidos, eh, ya para el quintil 4, quintil 5. Eh, de forma similar ocurre en los hogares con madres menos educadas. Eh, por ejemplo, en los hogares donde las madres poseen ningún nivel educativo, que es eh, eh, el principio de la gráfica, más del 85% estuvo de acuerdo que sus hijos retornen al menos unas horas o a sea, parcialmente a las aulas. Pero nuevamente esa proporción decae con mayor nivel educativo de la madre. Muchas gracias, Mari. Gracias con estos datos reveladores que tiene como hallazgo el estudio, porque algo que se ha sostenido en la opinión pública, en a veces algunos editoriales, es que son los sectores de más altos recursos y más educados que estaban impulsando el regreso a la educación presencial. Y eso no es incorrecto. Es cierto. Los sectores de más altos recursos y los sectores eh, más educados quieren que sus hijos regresen al menos algunas horas a la, a la semana en mayor proporción que aquellos que no lo quieren hacer. Pero el hallazgo, el descubrimiento de esta investigación es que aquellos sectores más pobres y menos educados necesitan más la presencialidad. Y este es un gran hallazgo por parte de esta eh, investigación porque permite ver que una presencialidad inminente traería equidad a sectores que hoy tienen una enorme dificultad en proveerle. O bien educación a sus hijos porque no tienen las condiciones en sus hogares, o bien porque no tienen la capacidad financiera de eh, resistir este costo adicional que, como lo vimos, eh, en algunos casos el valor de la moda, el más frecuente, llegan hasta 2 mil pesos a la semana. Y eso en la canasta de bienes y servicios de una familia de bajos ingresos, en un momento de pandemia donde hay caída de la producción, donde hay niveles más altos de desempleo y donde los ingresos de la familia, sobre todo del sector informal, se han visto disminuidos, es particularmente relevante. Y aquí donde se necesita ese apoyo, esa mano del Estado y el rol social de la escuela, independientemente del de eh, rol natural que tiene esta función esencial del Estado para formar y construir ciudadanos del futuro. Vamos a continuar con Manuel Castellano, que nos va a seguir dando más elementos de esta investigación. Adelante, Manuel. ¿Qué dicen los padres según cuánto aprenden sus hijos eh, con esta modalidad? Gracias, David. Como tú decías, y no solo le preguntamos a los padres sobre cómo quieren que sus hijos regresen o cuándo regresen, también queremos ver qué opinan sobre la modalidad actual, la modalidad a distancia. Y lo primero que hallamos fue que la mayoría absoluta de los encuestados perciben que sus hijos aprenden menos o no aprenden bajo la modalidad educativa a distancia. Como vemos en la gráfica, más de la mitad de las personas dicen que sus hijos aprenden menos que antes o no aprenden, reduciéndose el grupo que apoya esta modalidad a solo un 16%. Ahora bien, si segregamos esta opinión de acuerdo a la opinión de retorno a la presencialidad de sus hijos, podemos observar dos caras de una misma moneda. De un lado, las personas que dicen que aprenden lo mismo y que aprenden más que antes son aquellas personas en las que domina el no, el no regresar a la presencialidad. Algo curioso a resaltar es que dentro de las minorías que dicen que sí en estos dos grupos, la modalidad que domina para el regreso es el regreso semipresencial, de algunas horas a la semana. Ahora bien, si volteamos la cara de la moneda y vemos el otro plano, donde las personas dicen que sus hijos aprenden menos que antes o no aprenden, la diferencia es abrumadora. Vemos cómo el sí domina eh, abrumadoramente sobre los dos casos. Incluso en el caso que dice que no aprenden, más de tres cuartas partes de los encuestados dijo que quiere volver a la presencialidad, nuevamente dominando la modalidad semipresencial de algunas horas a la semana. Vuelvo contigo. Gracias Manuel. Es importante aquí, eh, amigos que nos están viendo al otro lado de la pantalla, destacar que Educa no está midiendo los aprendizajes todavía. ¿eh? Estas son percepciones que tienen los padres, las madres, los tutores respecto a cómo aprenden sus hijos. Pero claramente eh, los padres, todos quienes tenemos ese privilegio, sabemos y estamos de cerca del de proceso educativo de nuestros hijos y aunque no seamos... Eh, especialistas en el tema, somos capaces de saber si aprenden eh, y si están mejorando su proceso educativo. Y no es menor a juicio de educa eh, conocer la opinión que tiene la familia dominicana. Y esto es eh, contundente. Hay una mayoría muy clara que entienden que sus hijos están aprendiendo menos que antes o directamente no aprenden. Entre estos dos grupos se supera ampliamente el 54%. Sigamos adelante con más elementos de esta investigación ahora a cargo nueva vez de Alexander Castillo para que nos pueda contar sobre qué nos dicen los eh, entrevistados, eh, Alexander, los consultados respecto a, a cómo el COVID se ha presentado en los hogares. Esto es un dato también muy interesante que seguro va a llamar la atención de todos ustedes. Alexander, adelante. Gracias. Hay que hacer la salvedad de que esto estos se basa nada más en percepciones de los hogares y específicamente de los encuestados. Ahora, bien dicho esto, vemos que otra de las variables de, de interés del estudio es sobre, los casos, es sobre los casos de COVID en el hogar. Como se observa en este gráfico, la inmensa mayoría de la muestra no presentó casos de COVID. Sin embargo, el 13.7% dijo que por lo menos hay un caso de COVID en su hogar. Estos datos señalan que la, percep que la percepción de COVID en los hogares parece ser mayor a los datos oficiales que rondan al por los alrededores de 250.000 personas infectadas según el Ministerio de Salud. Ahora, lo que interesa de, de, todo, de todo esto es ver la distribución de ese 13.7%. Es decir, vemos que, que la distribución entre los miembros de los hogares, los niños no parecen estar en alto riesgo de contagiarse de COVID o de contagiarse o, o de contagiar a los padres. Adicionalmente, vemos que el 66.04% de los padres eh, dijeron que estaban contagiados de COVID, donde se le incluye también los otros miembros del hogar. Hay que hacer la salvedad de que esto no suma 100, porque hay hogares donde todos los miembros se han contagiado y que además es consistente con la evidencia de que los niños se contagian menos o no desarrollan ningún síntoma de la enfermedad. Por lo tanto, no hay manera de saber si hay o no COVID en el hogar. Ahora, con respecto a la pregunta central de investigación, vemos que, o oh, bueno, la hipótesis original era que, dado que si hubo o no un caso de COVID en el hogar, la, la, la opinión de retornar iba a cambiar. Pero vemos que la diferencia existente de retornar o no a las escuelas, dado que hay un caso o no de COVID en los hogares, es insignificante, es estadísticamente insignificante. Entonces, la realidad es que para todos los casos, eh, las personas quieren regresar a las escuelas. Donde se destaca, al igual que, que en, todos, en todos los gráficos y los resultados que se han presentado, es que se quiere hacer de por lo menos de alguna manera semipresencial. Gracias, Alexander. Yo creo que aquí en estas láminas hay mensajes muy potentes también para la toma de decisiones de política eh, pública y no solamente educativa, también de salud. De alguna forma, eh, los hogares están reportando un mayor nivel de incidencia de la enfermedad respecto a los registros oficiales que se traducen por la medición de PCRs. Claro está, aquí otra vez son percepciones, nosotros no le pudimos preguntar ni era el objetivo al entrevistado que nos dieran la evidencia de su eh, estudio de PCR con el dato positivo, pero es altamente probable que si en la familia hubo un caso positivo con PCR detectado y esa familia encontró a otros miembros con eh, eh, los mismos síntomas, no hayan aplicado esa prueba. Y recordemos que en, en el país no se están desarrollando las pruebas de manera aleatoria eh, para poder eh, argumentar cuál es el verdadero nivel de incidencia. Hemos comparado este dato, ese dato del 13%, con lo que ha habido a nivel internacional y es consistente, por ejemplo, con el nivel de prevalencia de la enfermedad o de los contagios. En España, por ejemplo, donde el, el nivel de contagios a nivel del país está en el orden del 12%, aquí tenemos algo más del 13%, o sea que la percepción de la familia pudiera estar ilustrando una proporción similar a lo que hemos visto en algunos casos, también Israel, también Uruguay, también Argentina, eh, con eh, una proporción de la población en, en torno a ese 10% o algún punto. Porcentual adicional. Y esto trae buenas también noticias, porque si ese es el verdadero nivel de contagio, en términos de criticidad, eh, el problema es aún menor, porque hoy ese nivel de criticidad se está haciendo sobre un denominador mucho más pequeño. Es decir, si agrandamos esa muestra, vemos que entonces los que tienen eh, y que padecen consecuencias graves de la enfermedad son muchos menos de los que realmente. Eh, pensamos. Y adicionalmente allí hay eh, una constatación de lo que la evidencia dice. En los hogares los niños se están contagiando eh, muy por debajo de lo que lo hacen los adultos. Creemos que allí hay un dato eh, también relevante para la aplicación de, de las políticas públicas, tanto de educación como de salud. Eh, vamos a continuar una vez más con Carla Lee, que va a eh, agregar algunos datos extras que nos interesa saber. ¿Cómo ven los padres esa salud emocional de los estudiantes que entendemos a priori se había visto afectada? Y entonces, ¿qué nos dicen los entrevistados, Carla? Eh, finalmente, eh, decidimos preguntar acerca de, de la percepción de, de cómo ven sus padres, eh, los padres a sus hijos en cuanto a su salud eh, mental y emocional. Eh, a lo que uno de cada tres padres reportó, que sus hijos están peor que antes de la pandemia. Eso es un dato interesante, ya que eh, pues los estudiantes o, o los niños pueden presentar eh, condiciones como ansiedad, depresión eh, y no necesariamente tener las herramientas necesarias para comunicarlas. Eh, cuando tomamos este lente para uh, ver la opinión de los padres eh, pues vemos que aquellos padres que eh, piensan que sus hijos están peor que antes, pues en mayor proporción consideran que, que se debe retornar a las escuelas, eh, mientras que aquellos que piensan que sus hijos están igual o, o mejor, pues eh, ya el número es alrededor de un 50%. Eh, en todos los casos, eh, como quiera, eh, los padres sí prefieren eh, un retorno parcial. Y creo que es importante eh, tener en cuenta este, eh, eh, la salud mental eh, en cuanto a, a la percepción y el retorno a las escuelas. Eh, volvemos contigo, Darwin. Muchas gracias, eh, Carla. Hasta aquí eh, los hallazgos de la investigación que, como vimos, fue realizado eh, de manera ágil en tan solo 72 horas de, de consultas a las familias dominicanas y, y tenemos grandes conclusiones entre ellas que abrumadoramente las familias dominicanas están eh, deseosas de que sus hijos eh, retornen al menos parcialmente a, a la escuela. Eh, ya ha transcurrido un año de, de vida escolar, académica y social de los más pequeños eh, lejos de su entorno natural, de su espacio de socialización, que es la escuela. Esto eh, ha afectado eh, claramente la, la salud mental, física y emocional de los hijos. Así lo perciben los padres. Eh, segunda conclusión relevante de esta investigación es que es sin duda que los sectores de más altos ingresos son también mayoritariamente eh, aquellos que quieren que sus hijos retornen rápidamente, aunque sea de manera parcial y de modelo híbrido a la escuela, pero también lo están haciendo y en una proporción mucho mayor aquellos sectores que tienen menos capacidad económica y aquellos además que acopian menor eh, capacidad cultural, porque obviamente los cuadernillos, eh, los trabajos eh, sin un adulto referente, manda una acción a los padres que no siempre están bien preparados para poder solventar y ser un soporte para el proceso de aprendizaje de sus hijos. Y aquí hay eh, algunos datos muy reveladores, hay una intención y una creencia de la familia dominicana de la importancia de la escuela como espacio de encuentro social y de construcción de ciudadanía, de proceso de aprendizaje. Eh, hay un, también una lectura eh, que es complementaria, es decir, hay todavía un núcleo duro de personas, eh, de una mitad más pequeña, pero de una mitad, de es ese 40%, que hay que seguir convenciendo, informando mejor, trabajando con datos, con experiencias que nos permitan eh, quitar el miedo. Creo que algo de lo que hemos visto en alguna de esas consultas y nos lo decían algunas de las encuestadoras que de pronto... Eh, entablaban una conversación con ese entrevistado donde había temor. Bueno, aquí lo que hay que llevar es la ciencia de la mano, la ciencia que le esté diciendo a la familia dominicana, no teman, sus hijos no se van a contagiar, si lo hacen lo harán de manera sintomática o leve y ellos no van a llevar la enfermedad al hogar. De hecho, los niños que se están contagiando, como lo vimos, lo están haciendo dentro del hogar producto de la actividad que los adultos están teniendo. Algunas conclusiones también adicionales y que merece la pena tener en cuenta, esa señal de alerta, ese 1.3 que aparece en la muestra, que representaría a esos estudiantes silenciosos que han dejado de asistir a un proceso educativo, que se han desconectado de su proceso de aprendizaje. Parece marginal, pero cuando le ponemos volumen... Número, y lo traducimos a nombres de estudiantes, suman al menos 20.000 niños y niñas, que probablemente sean de los sectores más desfavorecidos y a los cuales todos tenemos que desarrollar una estrategia y un esfuerzo de que no se pierdan, porque ese era el gran objetivo: que ningún niño, ninguna niña dominicana fuera a engrosar ese penoso número de los 28 millones de niños y niñas que no volverán a la escuela como producto de esta pandemia. Algunas otras conclusiones relevantes, por ejemplo, eh, destacar el, el esfuerzo que está haciendo la familia dominicana, eh, un esfuerzo que va de un rango desde 500 pesos a la semana como hasta más de eh, 20 mil pesos a la semana. Claro, eh, los hogares que no tienen esa capacidad financiera, bueno, son justamente los que demandan desesperadamente que la escuela les ofrezca ese complemento social que la escuela está llamada a cumplir en el seno de las políticas públicas de un Estado. Algunos de los elementos eh, que, que quedan como grandes conclusiones y que ilustran, que fundamentan aún más la posición institucional de Duca de ir por una apertura parcial, progresiva, con el comportamiento adecuado en tiempos de pandemia, esto es, haciendo uso de... Eh, los que, elementos que sabemos que nos protegen, el distanciamiento, el uso de la mascarilla, con hábitos de higiene, que estamos seguros que los estudiantes van a poder cumplir de manera adecuada y que nos ha impulsado a proponer a las autoridades el desarrollo de, de proyectos piloto Para esto y para el cierre, le voy a dar la palabra ahora a la subdirectora de Educa, Vivian Purcela. Adelante, Vivian gracias darwin carla manuel alexander y mari gracias por esta presentación y los interesantes datos que nos acaban de, pues, de presentar. como mencioné al principio todos los datos que acabamos de ver estarán disponibles en la página web de educa al igual que esta transmisión que será guardada. además iniciando el próximo miércoles estaremos publicando una serie de notas de trabajo que van a ofrecer más detalles sobre cada uno de los hallazgos presentado, presentados hoy. Para esto, los invito a seguirnos en las diferentes plataformas y redes sociales por donde estaremos anunciando las publicaciones y a completar el formulario que ha sido colocado en la descripción del canal de YouTube que busca recoger sus impresiones sobre esta presentación y cualquier duda o sugerencia que puedan tener sobre la misma. Como comentaba Darwin, eh, antes de despedirlos, aprovecho la ocasión para contarles que Duca ha estado participando de reuniones del más alto nivel con el gobierno dominicano y ha estado coordinando a diversos actores nacionales e internacionales para poder ensayar una experiencia piloto del retorno progresivo, voluntario y seguro a la semipresencialidad, en virtud de que, como demuestra esta investigación y el debate que organizamos la semana pasada, hay un apetito de las familias dominicanas y sobre todo de los sectores de más bajos ingresos para retornar a las aulas. Sobre esto estaremos ofreciendo más detalles tan pronto sea posible. Agradecemos de nuevo que se hayan conectado con nosotros el día de hoy y el apoyo que hemos recibido reiterando el agradecimiento a Claro Dominicana e a Inicia Educación esperamos que este encuentro haya sido de provecho para todos y que continúen apoyando nuestras iniciativas buenas noches